Son los primeros días del mes de agosto del año 2011 y nos encontramos en el desierto de Chilca, a 60 kilómetros al sur de Lima, capital del Perú. Aquí se lleva a cabo el Encuentro Mundial Internacional del año 2011 de la agrupación Rama, cuyo líder Sixto Paz Wells ha convocado alrededor de 300 personas de hasta 17 países distintos que vienen acá, que se juntan aquí para compartir una experiencia de contacto. Encuentros que se llevan a cabo en lugares como este, en Chilca, en Perú, no tienen como finalidad, como muchos creen, tener una vigilia de objetos voladores no identificados, obtener un video, una fotografía de un ovni. Sixto Paz Wells nos explica qué es exactamente lo que persiguen este tipo de actividades. ¿Por qué es importante una salida como esta? Porque nos permite a nosotros verificar la vigencia del contacto, de que el contacto sigue siendo una realidad, no solamente entre nosotros, sino a nivel mundial. Durante casi 5 días, un espíritu de comunión y armonía dibujó una sonrisa en cada uno de los convocados, quienes participaban entusiastas y sin excepción en meditaciones, mantralizaciones y trabajos para el desarrollo espiritual. Desde hace 37 años, personas de distintas partes del mundo se reúnen en este lugar para compartir experiencias que sencillamente son fantásticas y extraordinarias. Escuchemos. En determinado momento vimos que comenzó a relampaguear, pensamos que iba a llover, pero los peruanos nos dijeron que no iba a llover, y de detrás de los cerros salió una nave, calculo que tendría unos 5 metros de diámetro, su núcleo era de color oscuro y tenía como una luminosidad alrededor de color rosado medio violácea, y se fue acercando hacia nosotros. En eso una de las personas que estaba con nosotros intentó tomar foto, la nave desapareció. Caminamos aproximadamente 2 horas, todo el lugar era un centro gigantesco, había muchas naves, hubo mucha experiencia continuamente que pudieron apreciarse distintas partes, tanto naves pequeñas venusianas como una gran nave nodriza sobre nosotros. La zona estaba iluminada en luz contraria a la luna, nuestras sombras se cuadriplicaban y se iban hacia atrás y hacia adelante, habían fenómenos de luz y sombra muy intensos que demostraban la luz intensa que la nave estaba proyectando. Yo vivo mis propias experiencias, entonces cuando yo tengo las experiencias que he tenido son tan contundentes de hacerles luces a estas naves y que ellos te contesten, ver proyecciones, tener ahí, que los guías te manden una comunicación, yo soy antena, y los guías te mandan una comunicación, te dicen a tal hora, en tal lugar, y tú estás entrando y aparece el flash que te señala el lugar a la hora exacta en la que te han dicho ellos, o sea, eso no tienes duda, ¿no? Lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años es que la experiencia del contacto sea a 3 niveles. Primero, la idea es buscar el contacto y mejorar el contacto de cada uno consigo mismo. En la medida en que uno mejore esa experiencia de introspección, de autoconocimiento, que se conozca más y mejor consigo mismo, que aprenda a ser el mejor amigo de sí mismo, podrá mejorar su relación con su pareja, con sus hijos, con la familia, con el entorno. La mayoría de los problemas que el ser humano tiene son problemas de incomunicación. Queremos tener contacto con otros mundos y somos incapaces de mantener una buena relación con la gente que nos rodea. Entonces, esto es una experiencia de integración. Ustedes habrán visto de que hay parejas aquí, hay matrimonios, hay gente que ha venido con sus hijos, ¿ya? Entonces, estas experiencias nos unen, no nos separan, no nos enfrentan. Y no es una secta, o sea, la gente no tiene que creer en nada. Venimos a verificar cosas. Entonces, ¿hasta qué punto esto podría ser una secta si la gente realmente está viniendo a constatar cosas que verdaderamente está tratando de, primero, vivirlas y sentirlas internamente? Entonces, buscamos aquí el contacto de cada uno consigo mismo, mejorar tu relación y tu comunicación con los demás, y como consecuencia, no como un fin en sí mismo, vendría el contacto con el cosmos.
O sea, sabemos que a estos seres les va a interesar contactarse con nosotros, si a través nuestro puede llegar a muchos más. Si a través nuestro no pueden llegar ni a nosotros mismos, nunca va a haber un contacto mayor. Gente que no crea en estos temas, que la gente investigue, porque el que investiga se va a encontrar realmente con suficientes evidencias que demuestran la realidad del contacto. Ahora, lo que puede variar mucho es la forma de interpretar el contacto, las experiencias en sí. Somos seres humanos, entonces lamentablemente pues cada uno tiene su perspectiva de las cosas, pero lo que tratamos es de que seamos muchas personas muy diferentes entre sí, las que vivamos un mismo fenómeno, y después entre todos tratemos de dialogar qué fue lo que vimos, qué fue lo que sentimos, para entender realmente qué fue lo que ocurrió. Y entender también hacia dónde nos conduce todo esto. El desierto de Chilca, en Perú, se ha convertido en el testigo silencioso que alberga temporalmente encuentros de grupos humanos como este del Grupo Rama, un conjunto de personas que abrigan en sus corazones la ilusión efímera del contacto extraterrestre, y muchos de ellos que guardan ya, celosamente, mensajes y misiones de los guías para la humanidad. Testimonios, archivos fotográficos, videos y 37 años de historia de contacto certifican que en este lugar, en el desierto de Chilca, es donde los seres de las estrellas o los hermanos mayores, como lo llaman los miembros del Grupo Rama, se abrirían espacio aquí en la Tierra para establecer un contacto extraterrestre. Soy Marco Barraza, desde Chilca, Perú.